Ya estamos de regreso con el CAN TV, con Abel Internacional. Sabroso de regreso en ustedes, tu revista semanal. Ahora sí, el CAN TV con Abel Rodríguez. Señores, en la comunidad, en estos momentos nos encontramos con el presidente y la secretaria de finanzas, mía personal. Oye, aquí vamos a hacer una mejor relación, una mejor amistad. Es decir, que el presidente Miguel Nina. Y la secretaria de finanzas, Ana Ibelice. Bienvenidos, vamos a, a comunicarle a la comunidad el día del desfile del festival, la gala y todo lo que viene, y qué tiempo nos queda en la directiva, cuándo empezamos y vamos adelante. Bienvenido, Miguel, presidente. Muchas gracias por la invitación. No se me ponga tímido, don Miguel, no, aunque esta es su casa, Miguel nunca, Nina, el eh, presidente del desfile, sí, lo, por lo supuesto, gala cultural del de condado de Essex en Newark. Qué bueno es tenerlo por acá, eh, sabe que esta es su casa, cuéntenos un poquito más de qué le trae esta visita y, por supuesto, qué puede esperar la gente en este desfile y en esta gran gala. A que le gusta que le hablen suave. Ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Nosotros ahora mismo estamos preparados para servirle a nuestra comunidad en lo que realmente a ellos les gusta. Nosotros tenemos una gala, agosto 25, en el Robert Tri Hotel, el cual la estamos amenizando con Silvio Mora. Hey. También tenemos para septiembre 3 el desfile y festival cultural en Bloomfield Avenue, uh -huh. Ciudad de Nual, en la cual vamos a tener... Un sinnúmero de presentaciones para sorpresa de nuestra comunidad. Oh, de, ¿De sorpresa? ¿Ya tenemos al, algunos artistas confirmados para ese gran desfile y para el festival? Sí, tenemos algunos. Ok. Bueno, <laughs> pero es una sorpresa. Una no se, no se pueden sorprender. dar muchos detalles. Correcto. Bueno, a mí voy a decirme con tiempo porque yo soy el animador, uno de los animadores de la tarima. <coughs> ¿Qué te parece? Eh. Si una persona de afuera quiere participar, ¿es esto posible? Por ejemplo, digamos que yo tengo una, um, una academia de baile donde quiero que niños participen a, haciendo algún tipo de danza. ¿Es, ¿Es eso posible? Por supuesto. Recuerda que nosotros somos cultura. Y como nosotros somos cultura, si tú tienes o alguien tiene algo concerniente a cultura, nosotros tenemos cortar. la puerta abierta y que acudan a nosotros. Solamente <laughs> tienen que comunicarse directamente con ustedes. Correcto. También tenemos por acá a la señora Ana Smart, que también es la encargada de finanzas y tiene una parte importante en este trabajo de muchos años. Ana, que he tenido la oportunidad de trabajar con ella en este año. Vamos a tener la oportunidad nuevamente de estar juntas en esta gran gala. Cuéntanos, Ana, ¿qué puede esperar la gente de esta gala? ¿Cómo puede adquirir sus taquillas? ¿Y de qué manera pueden integrarse un poquito más en todo lo concerniente con nuestros valores culturales? Sí, muchas gracias eh, también, como dijo el señor presidente, por la invitación a este espacio. Pues bien, um, es un placer trabajar de nuevo contigo y con el amigo Abel, como dicen de long time, ¿verdad? Yes. Um, tenemos la gala el día 25 de agosto y pueden conseguir los tickets comunicándose con nosotros. Las oficinas del desfile en Bluefield Avenue, el 201, comunicándose a los números de teléfonos que aparecen en pantalla. Está el señor Irvi Brito, secretario, está la señora Inés um, Brito, que también es um, Relaciones Públicas, el señor presidente. Con cualquiera de nosotros se pueden contactar para conseguir los boletos. Ahora bien, el costo o la contribución será de $150 dólares si lo compran anticipadamente. Con todo si incluido. Es, con todo incluido. Si es en la puerta, entonces será un costo de 175 dólares. Y la verdad es que vale la pena, porque es un evento cultural de altura, espectacular venue, lo que se promete esa noche, de verdad que vale la pena. Sí. Yo quiero saber, ¿qué tiempo tienen ustedes haciendo este tipo de eventos? Bueno, nosotros te podríamos decir, ahora mismo como presidente vamos para dos años, pero anteriormente estuvimos. En otras directivas, por ejemplo, yo fui secretario general, que eso fue la que me dio la oportunidad para poder aspirar a la presidencia. Tengo en el dominio como americano baltiano, tengo una fundación en Santo Domingo, la cual también presido, y tengo un sinnúmero de cosas que quiero apretada. dedicarme a ayudar. Miguel, usted no necesita a alguien que le lleve el bulto, mientras tanto. No, no hay, no hay problema con eso. Avísame para cuando tú estés ready. No, ahora, ahora saliendo de aquí del Cante no oh. nos fuimos. Vamos, vamos, vamos allá. Es decir que, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para poder ser eh, elegible para ser presidente de, de un desfile en el, como en este momento de, de Newark de ese county? Basado en los estatutos, tiene que haber pertenecido por lo menos dos años al Comité Ejecutivo. Si tú no tienes dos años en el Comité Ejecutivo, no puedes aspirar a la presidencia. Y ser residente de Newark o del condado de ese County, me supongo, y ser, sí, dominicano. y ser dominicano. Ser dominicano y pertenecer al condado, correcto. Ok, y dos años para allá. ¿Tú no tienes una casita por ahí para yo cuando toma esa dirección? <laughs> yo tengo los dos años, ya no. Ya no me cuentan los dos años, don Miguelón. Por supuesto, Franca, que lo Mira, háblame de, háblame de la sí. revista, que también lo que quiere ser parte de la revista desde de este año, sí. eh, de comunicarse los números que siguen apareciendo en pantalla. Eh, por aquí está. ¿A quién le están dedicando la, eh, el desfile este año? ¿A qué provincia? Este año estamos dedicando la revista a los 20 años del desfile. Estamos celebrando los 20 años y eh, por ende vamos a tener fotos de todos los uh, presidentes de cada año pasado. Oh, excelente, sí. excelente. excelente. Eh, una cosita para la revista, si usted está interesado en participar, en ser parte de esta revista que se tira todos los años. También nos contacta los números que aparecen en pantalla. Eh, tenemos diferentes precios: de las páginas, media página, un cuarto de página. Pero como Abel está pegado y no de la pared, eh, tendrá su página también aquí en la revista. Sabroso. Es decir, que a todo el equipo hablamos más adelante para que todos nos incluyamos en una página. Y también este, me voy a tomar el atrevimiento de decirle a ustedes que. Estoy dispuesto que me den boletas para ver a través de este programa, para vender, para la gala, a ver cuántas personas podemos llevar para allá. Y comentarles y decirles a todos ustedes que Blanca Vargas va a ser la, la maestra, maestra de la ceremonia. ceremonia y este servidor va a ser el MC, eh, no, el animador, eh, Silvio Mora. Entonces, ¡Llegó el pavo! ya sí, sí. Vamos allá con todo eso y mucho más. Y para el festival también vamos a estar allá en tarima presentando a los artistas y animando. El canto, perdón. Adelante. Déjame agregar que para el festival también estamos abiertos a recibir a los vendedores. Estamos recibiendo las solicitudes de los vendedores que luego más adelante tendrán que ir al CIRIHOR a pedir su permiso para participar con nosotros el día del festival ahí en la calle. Estamos abiertos a recibir donaciones, auspicios, eh, anuncios, todo lo que ustedes quieran, vengan, comuníquense con nosotros. Porque recuerden, esto es un trabajo comunitario, es sin fines de lucro. Es un trabajo para la comunidad y por la comunidad. De, por ende, necesitamos la ayuda de la comunidad. Totalmente. Sabroso. Felicitarlos porque de verdad ustedes mantienen vivos los valores culturales nuestros y que de verdad haya muchísima gente que nos esté mirando en este momento y también quedan, quieran integrarse sería un gran logro. Así que Claro, y decimos, hacer el, el llamado a la claro comunidad de que, que sean sí. partícipes de este gran evento. Ya para finalizar con el cemento, nuestro presidente tiene unas palabras. Ante todo, hubo alguien que. Ha Está con nosotros y parece que se olvidó que es el señor Johnny Barreto, que es nuestro organizador de evento, DJ Johnny. Y nosotros le vamos a agradecer a nuestra comunidad que colabore con nosotros, porque nosotros estamos trabajando para ellos sin ningún tipo de beneficio. Excelente. Nosotros dedicamos nuestro tiempo para que la comunidad sienta la dominicanidad y no perdamos nuestra costumbre. Totalmente. Sabroso. Y pueden apoyar hasta llegando. La asistencia es importante. Sí, sí. Sabroso. Gracias. Se siente. Y nosotros de nuestra parte vamos a poner todos nuestros esfuerzos, vamos a poner toda nuestra fuerza. Ahí estamos, ya nos veremos. Y ahí estaremos también apoyando. En la gala, Gracias. agosto 25 de Philly Festival, septiembre 3. No hay tiempo para más. Ahora yo digo Pedro y todo dice, llévenselo. Pedro. Llévenselo. llévenselo. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. En breve regresamos.